Hola Trujillos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy muy bien. Y bueno, y el día de hoy son las 5 de la mañana. ¿Por qué lo haces, Groot? Porque estoy cumpliendo el reto levantándome a las 5 de la mañana durante una semana. Yo sé que va a ser un poquitito difícil en esa hora de las 5 de la mañana. Y pues bueno, Trujillos, así que si no mal decir, vamos a empezar y comencemos con la intro. Santiago Trujillo, Monte Negro. Esta es animación de YouTube y las películas. Y a mis amigos animarás. Les cuento, Trujillos, hoy es martes y termina hasta el domingo, solo durante una semana, y espero que lo vamos a lograr en ese reto. Y también ya tengo activada la alarma aquí en la tablet para que tengo que grabarme con ustedes. Y pues nada, así que vamos a hacer cosas de la casa aquí encerrado, como estamos aquí en cuarentena. Y pues espero que lo logre en ese reto solo durante una semana, ¿de acuerdo, Trujillos? Como sabrá, Trujillos, ya está amaneciendo el cielo. Y les cuento, Trujillos, en esta aplicación de sopa de letras ya la tengo que hacerla, entonces ya voy a hacer la sopa de letras y nos vemos. Yo ya terminé, me quedé excelente. Mira, Trujillos, ya amaneció el sol. Ah, por cierto, Trujillos, se me olvidé una pequeña cosilla, es que ayer el lunes yo no estoy cumpliendo en este reto levantándome a las 5 a.m. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba haciendo unos deberes en clases virtuales aquí en la casa y yo dije, ¿por qué no hacemos el día de mañana, que es el martes, lo levantamos a las 5 a.m. y terminamos hasta el día domingo? Y sí, así fue, Trujillo, si no me ha de decir, vamos a desayunar. Bueno, son las 11 y 18 de la mañana, eso quiere decir que ya tengo que dibujar y animar un personaje favorito, que son 4, ¿ok? Entonces lo único que voy a hacer es, voy a doblar la hoja así. Listo, ya está. En esta forma de la hoja lo ves. Y ahora con el marcador, lápiz, borrador y los dos colores amarillo y azul, ya lo voy a dibujar un personaje. Espero que le guste. Listo, Trujillos, ya terminé de hacer los 4 dibujos y los 4 personajes animados. Entonces ya les voy a enseñar mi dibujo. Mira, aquí está mi Minion. Esto se llama Otto. De la película Minions nace un villano. Entonces yo les voy a enseñar cómo se puede animar con este Minion. Les voy a enseñar. Bueno, vamos a animar a este Minion y lo único que tienes que hacer es mantener el papel presionado y agarrar la esquina y luego voltearlo arriba y abajo. Míralo, ¿ves? Mi Minion se mueve. Tú puedes hacer cosas diferentes como esta y cosas se repite. Y ahora aquí les tengo unos ejemplos aquí, pero con los otros personajes. Tengo mi Pikachu que está bailando. Tengo a Baymax de Big Hero 6, está jugando ping pong. Tengo mi personaje favorito de Sing, es Mina la elefanta. Está cantando. Así es como dibujar y animar a tus personajes preferidos. Y comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita de los 4. Comente, comente, comente. ¡Wow! Bueno, Trujillos, como yo ya terminé de hacer los 4 dibujos que yo acabé de enseñar, te lo recomiendo que lo hagas. Y hoy voy a ver una película que se llama Mi villano favorito 3. Así que vamos a darle. Salud. Panda, si estás viendo esto, te quiero mucho, Panda, y es mi youtuber favorito. Oh. Bueno, son las 10 y 15 de la noche, eso quiere decir que ya me tengo que ir a acostar. Y mañana sale, voy a levantar a las 5 de la mañana. Este video dure un segundo, ¿ok, Trujillos? Así que pues, nos vemos mañana. Buenas noches, Trujillo, bye. Spider Minion. Cool. Hola, Forky. Zing, ven y canta. Ahora necesito. Hola, me puedo. Ay, Mina, ya se acabó la peli. Una nueva aventura. Panda hizo un nuevo video. Buenas noches.
Ya son las 5 de la mañana. Ay, Dios mío, tengo mucho sueño. Y ahora este video durará 7 segundos. Bye. Como siempre. Es mi último dibujo, el Minion Fantástico. ¡Lo sé! ¡Genial! ¡Qué cookie! Guardianes de la Galaxia 2. Buenas noches. Hoy es mi último día y ya estoy a punto de terminar este reto. Ya sabe lo que voy a hacer hoy. Buenos días, Trujillo. A las 5 de la mañana, ¿qué cree? Hoy es domingo. Eso quiere decir que ya se acabó el reto. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logró, señor! Bueno, Trujillos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, dale muchos likes. Y también pónganle en los comentarios aquí abajo cuál fue le gustó más de este videoblog. Y comenté qué fue lo que más le gustó de esos dibujos que yo los hice. Así que pues, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!